está cuidando a Chanda mientras que yo estudio para un parcial. Y la va a sacar a pasear. Yo sé que le tiene que gustar mucho las dos cosas. Él le tiene un poquito de miedo a Chanda, yo creo. Y también le da mucho miedo salir a la calle. Es divino, está haciendo una cantidad de sacrificios por mí. Yo lo quiero tanto. Ojalá no se entere. Ojalá no se entere de eso. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo le va a decir a Juliana que su perra se murió? Julia ahora sí va a pensar que soy loco, que tengo un problema mental, que en realidad no soy coherente, que mi mente viaja, que veo por todos lados problemas. Chanda, ¿por qué tenía que pasar eso? ¿Por qué? ¿Con Chanda? No podría ser la perra de la vecina, podría ser. No, 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 ¿ah? ¿Cómo le va a decir? Tengo que buscar una manera de decirle. Será conectada. Pero es que la perra era su adoración, era casi su hermana. No podía vivir sin ella, era su única compañía en su apartamento. Oh, gracias vía esa. Juli, Juli. ¿Qué entonces, ah? Chanda. Oh, Chanda murió. Puta. No. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mole. Digo a Juli que maté a Chanda. Cojo cuerpo. Voy hasta la casa del apartamento de ella. Se lo llevo. Escribirle una carta. Llevársela hasta su apartamento y dejársela debajo de la puerta. Eso sería muy cobarde. ¿Y si simplemente me mato? Tampoco, eso no funcionaría. ¿Y si digo que ese día estaba caminando con Chanda, apareció un ladrón y se la robó? No, muy de ficción. No sé. ¿Cómo le va a decir? Tengo que buscar una manera de decirle. ¿Será conectada? Hola. No es fácil para mí tener que contar esto. No sé qué vaya a pasar de ahora en adelante. Mucho de lo que había estado haciendo lo hacía por ti. Y porque conozco lo importante que era Chanda para ti. Intenté hacer la parte de mi vida, pero lastimosamente no lo pude controlar. Me pudo mi egoísmo por querer mantenerme impecable. Pasó sin querer.
estaba con tu con Chanda y necesitaba tenerla aislada. Sabes que no soporto que mi casa, mis espacios estén vulnerables ante su pelaje, olor y bacterias. Sabes que ella era inquieta. Creo que tomó uno de mis desinfectantes. No pude controlarlo. Lo intenté todo. Creí que lo lograría. Pero no fue fácil. No tengo más que decir. Perdón. Perdón.